¿Qué tal ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cansado? Un poco, sí. Sí, Un Bienvenido. gusto estar acá. Viajes, gracias, y, gracias. viajes, que significan estrés, ¿no? Sí, y bueno, y bastantes viajes. Me imagino. Bueno, cumbre del Mercosur, jornada de ayer nos sorprendió la ausencia del presidente argentino, que de alguna manera fue este, explicitado por el presidente de nuestro país, ¿verdad? Sí, Sobre sí, todo a porque... todos nos sorprendió. Claro. Sobre todo porque asumía el presidente Uruguay, es decir, asumía Uruguay este, a la presidencia pro-tempore del, del Mercosur. Y porque mi ley además fue a un, a un encuentro que uno puede considerar como menor, que es un encuentro más que nada partidario de la derecha este, internacional, latinoamericana, si usted quiere, organizado por Jair Bolsonaro. Este, ¿cómo, ¿Cómo se lee eso diplomáticamente? Bueno, a nosotros nos preocupó, nos preocupó mucho porque el Mercosur tiene una institucionalidad y tiene una cumbre, y a la cumbre siempre van los presidentes, y el hecho de que el presidente no vaya, de alguna forma nos decepcionó, porque además Argentina viene haciendo unos planteos que bastante alineados con el Uruguay, claro. siempre dijo, incluso la canciller argentina que representaba al país en la cumbre, la posición que tiene es plenamente compartible. Entonces, de alguna manera hay como una contradicción. Vamos en una dirección de abrir el Mercosur al mundo, de usarlo de plataforma para salir al mundo, que es lo que Uruguay siempre dijo, que teníamos que pensar más en un regionalismo abierto y no en un proteccionismo. Argentina empieza a sintonizar en la misma dirección que nosotros y el presidente no va. Y yo no creo que sea, yo creo que el presidente priorizó una cosa que en realidad fue el día anterior, porque él fue a lo de Bolsonaro el domingo. El lunes aparentemente tenía este problema de que tenían que ir a Tucumán, en fin. Pero la verdad es que la cumbre, sin un, los presidentes, pierde peso y eso es lo que nos preocupó, y por eso el presidente de la calle lo indicó claramente en su discurso. Ahora pero, vamos a entrar, perdón, en, en los conceptos, pero quiero puntualizar en algo que, que deslizaba Jorge. ¿No es menor que Uruguay estaba asumiendo la presidencia? Uruguay, su país vecino, su socio. ¿No hay una descortesía con Uruguay puntualmente, más allá de tal vez que, desmerecer al Mercosur? Yo creo que no hay que sobreinterpretar las cosas no creo que vaya por ahí, no creo que tuviera ninguna intención con Uruguay. Creo que es más bien un tema de, eh, prefirió ir a otro lado y la gente se le complicó y bueno, y el significado de la señal política interna o política ideológica le, le, le preocupó más que... Es el que debe ser eso. Y Ahora, eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque siempre estamos pensando en términos de afinidades ideológicas y no en términos de intereses de los países, que ha sido la posición de Uruguay desde siempre. Sí, porque paradójicamente cuando había cierta sintonía de izquierda o más o menos, se decía que no había, no se debía regir la integración por la, por la ideología. Lo eh, seguimos diciendo. Sí, claro. Ahora, al mismo tiempo, quizás no el mismo día, pero al mismo tiempo eh, se produjo esa reunión con Bolsonaro y la ultraderecha ahí en, en el sur de Brasil. Eh, fue un gesto muy claro, ¿no? Sobre todo hacia Lula que lo tomó mal. Parecería que lo lograron convencer que no lo... Eso comentaba la prensa argentina. ¿no? no hubo un insulto ni una agresión directa, en el, como la otra vez que dijo que era un comunista corrupto. Eh, ¿Cómo afecta esto al Mercosur, digamos? Porque los dos principales socios, con sus presidentes, peleado de una manera tremenda y más allá de cortesía no va, y al mismo tiempo va a la cumbre con Bolsonaro. ¿Cómo? Sí. Es un ruido muy grande para el Mercosur, ¿no? Sí, es un ruido grande y simbólicamente a él lo afecta claramente. Después, desde el punto de vista del trabajo técnico, uno ve que se puede avanzar bastante igual, pero no hay ninguna duda de que esto pone signo de interrogación sobre el futuro. Este, por otro lado, las propuestas que viene haciendo Argentina de seguir avanzando en términos de integración y demás son compatibles y ojalá lo podamos hacer durante nuestra presidencia pro-tempore. Pero no vamos a negar que hay un elefante en la sala, que es la ausencia de un presidente. Claro, ¿sigue estando Argentina más cerca de la posición uruguaya que los otros países, verdad? Sí, en general sí. Aunque... ¿Brasil sigue inflexible? No, Brasil está interesado en una apertura comercial y, y económica, pero siempre quiere hacer todo en bloque y entonces las cosas se dificultan mucho por la regla del consenso y demás. Pero eso no, no, no resulta este... como aquel que aquel patrón que llama al empleado y le dice te tengo que rebajar el sueldo pero quiero que te quedes a trabajar obligándolo prácticamente a que renuncie porque no 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 no, no quiere hacer esa interpretación no 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 quiere ningún... de... yo lo que sí veo es que, es que Brasil en este momento bueno en el bloque en sí se empezó a mover bastante más firmamos un, un acuerdo con Singapur después de muchos años de inactividad se avanzó la semana pasada empezaron las negociaciones con Emiratos Empieza a haber interés de Panamá, de República Dominicana. Este, yo creo que hay una, una movida. Ahora, nosotros queremos resultados, no solo abrir, abrir instancias claro. de diálogo. Y es por eso que queremos avanzar más rápido. Este, vamos a convocar al diálogo Mercosur-China. Este, que estaba congelado hace seis años, vamos a ver qué se puede avanzar con China en conjunto y vamos a tratar de seguir avanzando nosotros también. eso Esas cosas van a seguir pasando y, y con Estados Unidos todo lo que se pueda, aunque estamos en un momento muy especial de los Estados Unidos este, pero, ¿El mundo? y ¿El del Estados mundo sí. también. Pero lo, justamente una de las cosas que, que dijimos en el, en el discurso es que en este momento del mundo que se va hacia, digamos, el bloque geopolíticamente alineado, si es más difícil el comercio es cuando un, y el multilateralismo de la OMC está trancado, es cuando tener acuerdos es lo que nos, nos, tiene, nos tiene que ayudar a todos, tenemos que buscar los acuerdos. Y todo eso que usted nombraba se puede hacer sin la, con la ausencia de mi ley y también consultarle qué pasa si en la próxima cumbre, que será en noviembre-diciembre, que es aquí en nuestro país, mi ley no viene. Bueno, todo se puede avanzar en este tiempo. Eh, Argentina mandó un representante, firmó la declaración, o sea, no. no Tampoco pongamos las cosas en términos de inviabilidad, pero que es un signo de interrogación, lo es. ¿Y ¿Cómo se vio detrás de la escena, de lo que no se vio? Hubo mucha tensión, negociaciones. El presidente de la calle hizo alguna gestión informal con Milei para que no. O Uruguay. Para... Uruguay, Uruguay hizo gestión para que Milei fuera. Ya el partido estaba jugado, aparentemente nos dijeron que ya no había espacio. Me imagino que los demás países también, pero no sé. Este. Y, y no, no había mucha tensión ahí. Había ambiente de trabajo. este Pero claro, después estaba también toda la situación de Bolivia. Claro. este Que estaba el presidente boliviano, que, que hace dos semanas tuvo un intento de golpe de Estado. Y a quien este... mi ley acusa de haber hecho un autogol. Bueno, entonces estaba esa discusión otra también. Gota, sobre, otra sobre, otra esa gota. Esa discusión sobre la mesa. Este, al final, eso se laudó en una, en una cláusula de la declaración que condena la ruptura institucional en Bolivia, no, no adjudica. Este, Ni una intencionalidad. No, no adjudica quien no dice quién es el que, el, que el que la quiso romper, pero francamente nosotros pensamos que fue un intento de golpe de Estado que hay que condenar. Alfonso le pregunta de la previa, yo le pregunto del después. Eh, Las palabras del presidente tuvo mucho eco en propios ajenos, además. Eh, ¿Pudo generar algún cortocircuito? ¿Tuvo alguna repercusión a la interna o entre el gobierno argentino y uruguayo? No, la, lo, lo conversamos incluso. ¿Qué le dijeron? Y que entendía nuestra posición, nos dijeron. Y es totalmente entendible para Uruguay, el Mercosur, la institucionalidad hay que cumplirla. La ministra de Economía fue, fui yo, fue el presidente. Y bueno, sería bueno que estuvieran todos los, los equivalentes que estaban en los demás países. ¿No puede poner en riesgo la relación de ley y la calle POU? No creo. Nosotros estamos manejándonos muy bien con, con la Cancillería de Argentina uh -huh. en muchísimos temas. Ahí hay Firmamos un acuerdo de... concreto que no sé si ustedes lo, lo vieron, parece una cosa menor, pero es la posibilidad de que las ambulancias entren 50 kilómetros para adentro a buscar heridos de cada uno del lado de la frontera. Una necesidad grave porque una persona se accidenta, un turista se accidenta en Uruguay. Claro. Y, y cruzar la frontera era toda una historia sí. de burocracia y hasta sí. podía correr perder el peligro la vida. Lo firmamos, tenemos muchas más cosas en, en conversación, este, los cielos abiertos estamos avanzando. Francamente creo que yo lo dije hace poco, lo dijo también el presidente Lacalle en su discurso. En lo bilateral estamos en excelentes términos con Brasil, con Argentina, con Paraguay. Usted lo dijo acá la última vez que vino y yo le consultaba, ¿se va a dar la reunión entre los presidentes? Porque es un signo político, un símbolo político. Bueno, yo creo que en este caso hay que avanzar como estamos avanzando, que estamos bien y no hay que esperar demasiados símbolos políticos. Más en una, en una semestre electoral como es este, nosotros tampoco estamos para... Y el año que viene de elecciones Brasil. en Argentina, parlamentarias. Sí, elecciones parlamentarias. Eh, usted dijo incluso que había encontrado otro talante que se reflejaba, por ejemplo, en lo de la profundización del canal. Sí. O sea, eso se mantiene. Y a ver, la visión de la hidrovía está empezando a, a ser un aglutinador de los cuatro países. Y eso parece un tema menor, pero en la medida que tengamos más tráfico por la hidrovía, desde el sur de Brasil, pasando por Paraguay, también desde, desde Bolivia, por Argentina y hasta los puertos uruguayos, este. En la medida que la mercadería fluye mejor físicamente, también la presión para bajar las, las trabas administrativas y aduaneras es mayor, será mayor y es bueno para todos. Brasil hasta hace poco tiempo no miraba mucho la hidrovía. Ahora Mato Grosso do Sul, que está en el centro de Brasil, la está usando. Están avanzando en el acuerdo por las tapeajes que tenían trancados Brasil y Paraguay. Argentina y Paraguay está empezando a dragar este, el río Paraguay-Paraguay. O sea que. Y los puertos uruguayos van a ser puertos más potentes, capaz que Argentina también empiece a invertir en puertos. Bienvenido. Este, tratemos de que la hidrovía sea un aglutinador del Mercosur. ¿Qué objetivo se plantea este, eh, el presidente ahora que se va a ejercer este, la presidencia prorrogada del Mercosur? ¿Se van a acelerar, digamos, este, a, a algunos elementos que han sido hasta ahora? Digamos, como una propuesta uruguaya y que no han tenido este, una respuesta definitiva? A ver, el Mercosur funciona por consenso. Sí. En tal sentido, si un país no quiere avanzar, tiene el poder de trancar. Es decir, que la presidencia es de escaso poder. La presidencia tiene escaso poder. La presidencia tiene que manejar la gestión de las reuniones, de los, la, 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 la procuraduría de los distintos acuerdos que están en, en tranza. Se firman muchas cosas que no se ven, que son menores. Por ejemplo, se avanzó mucho en lo que es el régimen de origen de la producción, este, que es una forma importante de definir qué cosas y cuánto se le agrega valor en cada país y por lo tanto cuánto tiene que pagar o no cuando accede a otro país. Se le puede acceder origen a Uruguay, es una cosa. Así. Todo eso se avanza, son temas menores a veces, pero son temas que permiten mayor este, fluidez en el comercio. Estamos avanzando en el, las, los puntos de control integrado, en las áreas de control integrado en las, en las fronteras, que requieren tiempo porque hay que invertir dinero, pero eso también va a tener que ser más fluido. O sea que yo creo que eh, todos ese tipo de acuerdos a ese nivel van a seguir avanzando. Después, en los temas más grandes, hay una propuesta argentina que va en la línea de lo que nosotros llamábamos la flexibilización, este, que ahora le llamamos bien el poder avanzar a varias velocidades, que la vamos a acompañar. Va a llevar a una discusión dura eso, profunda, porque claramente hay dos países que lo quieren y dos países que no lo quieren tanto. Este, y en el medio lo que creo que va a surgir es alguna solución. El, el acuerdo o el diálogo, el mecanismo de diálogo con China, que es un mecanismo para revisar y ver por si pasos se pueden dar. Tal vez los pasos que salgan de esa reunión no sean el TLC que nosotros queremos, pero nosotros en, pero en Paraguay. ahí está, Paraguay está el problema no de Paraguay, avanzar. además, ¿no? Que sí, tiene... pero. relación con Taiwán. Paraguay tiene relación con Taiwán, Paraguay está dispuesto a avanzar con China, hay que ver China cuánto Ajá. quiere avanzar con Taiwán, eh, con Paraguay. Eso es una novedad. este ¿no? Ese mecanismo de diálogo se va a realizar. Hace seis años que no se convocaba, nosotros insistimos. Este, vamos a tratar de que la Unión Europea, que va y viene, que va y viene, tenga una última oportunidad. Este, va mucho más de lo que viene. Sí, no, hace Usted 25 tenía años. esperanzas la vez pasada que Tenía la esperanza, después vino todo lo que pasó a nivel político en Europa. Uh -huh. este, y sigue pasando. Sí, más o menos. Ahora en Francia la cosa se equilibró un poco. Sí. ¿Cuál es el este... nivel de la esperanza ahora? No, sigue siendo un poquito menos, diría yo, que la de... <laughs> de al 5. Este, <laughs> este, y, y sin embargo las señales de Bruselas ahora re retomaron sí. pujanza. Este, y ahora Brasil está bastante entusiasmado. Así que pensamos que en este semestre un empujón le podemos dar. Llegó a decir este, a alguno de, los, de las delegaciones que a ver si, este, si a fin de año podíamos confirmar que estaba concretado, creo que fue Mondino la que lo dijo. Este, va a ser complicado ese camino, pero es muy importante. Con no, no podemos guardarlas... Pero lo de Francia es mucho más complicado. Sí, entre tres sin gobierno sí, y dos hay, de, de los bloques son anti -acuerdo. Pero hay que ver el, el Parlamento Europeo cómo está. Esa que manda. Con la, mantuvo el bloque. con la ultraderecha nacionalista no, fuertísima. Mantuvo el bloque aperturista en su cantidad de diputados y si lo vemos y religen re a Van Leeuwen que es la presidenta que impulsaba esto pero bueno la realidad política está complicada en Europa no lo vamos a negar pero sí. siguen traccionando ellos siguen traccionando desde Bruselas veamos cómo sigue la historia porque ya vimos todas las veces que parece que van a ser muere de vuelta así que ahora mi, soy menos optimista sí. que la última vez señora <laughs> sí. No, va Alfonso. No. Alfonso? Bueno, eh, se vienen las elecciones en Venezuela. Sí. Eh, las noticias que llegan de allá no son muy, Alexia, no, no son muy optimistas porque dicen... Por un lado sí, por otro no. Pero dicen que eso es tan amplia la mayoría que están dando las encuestas que el gobierno está empezando a poner, eh, dando las encuestas a la oposición. 60% ayer. Están empezando a poner piedras en el camino. Observan, ¿Cómo observan desde Uruguay? ¿Con preocupación? ¿Va a haber observadores uruguayos? Mucha preocupación, mucha. Las piedras en el camino nunca dejaron de estar. Sí. Lo que claro. pasa es que eh, primero intentaron bloquear a una candidata, que era la que ganaba con la fusta bajo el brazo. La bloquearon. Después pusieron a otra, también la bloquearon. Sí. Después pusieron a este señor, este señor sí. el profesor del mundo. Este, y lo que en realidad parece que más allá de que cambian el candidato, la oposición sigue fuerte, entonces empiezan a perseguir, hay gente requerida, gente presa, este, estamos muy lejos de una situación democrática, como siempre dijimos, esto es una dictadura. Este, ahora, la dictadura está en un proceso que tiene el riesgo de ser simplemente una legitimación o de ser un camino hacia la democracia. De, eso, de lo que depende de eso es de que haya elecciones realmente transparentes o eh, que no sea un fraude, vamos a decirlo con todas las letras. Si termina siendo una manipulación de los datos para legitimar al régimen es muy malo, porque ellos van a decir que el problema está resuelto, que, tienen, que, está, que está resuelta la situación y lo único que hay que hacer ahora es festejar y nosotros vamos a quedarnos diciendo, bueno, ¿y ahora cuál es la salida? Y la oposición, la otra camino, que es el camino donde se reconozcan los números como son y haya cierta confianza en, en que es transparente la votación. Seguramente va a dar una victoria de la oposición, por lo que dicen las encuestas. Y por lo tanto hay que empezar un camino de, de, de entregar el poder, lo cual es muy difícil. Si sí, uno se pregunta, este... a veces, perdón, este, canciller, se pregunta, bueno, en Uruguay pasó algo, pero no fue un cambio este, eh, inmediato de, de, de régimen, ¿verdad? De estatus este, político. Pero este, cuesta pensar en una dictadura... Que entrega el poder porque pierden las, en las urnas. Pero tenemos dos casos. Por ejemplo. Uruguay y Chile. Bueno, lo de Uruguay sí yo lo recordaba. Y Pinochet también. Este, ahora, Uruguay en el año 80. En el año 80 hubo un plebiscito que se perdió. Eh, pero hubo que negociar. Después. Y después hubo que negociar. Bueno, sí. acá podría pasar algo parecido. Este, ojalá. Lo que pasa es que por, no, hay, hay señales que no son nada buenas, porque cuando el régimen de Maduro expulsa o dice que no va a tener observadores de la Unión Europea, por ejemplo, es una señal negativa respecto a de por qué no quiere observadores. Y ahora tratando de armar un panel de expertos, pero no son observadores. Y Todos otro, invitados, y, del y por otro lado, sí, no, hay una cosa con la ONU hoy que parece que habría un panel de expertos, pero un panel de expertos no tiene capacidad de observar lo que está pasando en el terreno. Y después ha invitado a una cantidad de amigos políticos que en alguna medida lo que buscan es decir está todo bien, pero estos tampoco son observadores. Entonces estamos en una situación preocupante desde el punto de vista de, del pronóstico. Hay mucha presión internacional sobre el régimen para, para que sea transparente la elección. Ojalá tenga algún éxito. Nosotros estamos insistiendo que deberían hacerse todos los esfuerzos para que sea una votación. Sin manipulación de los números. ¿no? Lo que ocurre es que en Venezuela se piensa que si cae el régimen van a ocurrir muchas cosas para la gente que, o pueden ocurrir muchas cosas para la gente que de alguna manera ha ejercido el poder en estos años. Eso ya es un. Esos son costos este, fuertísimos, ¿no? ¿Te referís Digo, a a la me, me refiero concretamente a la entrega del poder. Eh... Todos los regímenes autoritarios al final tienen que negociar una salida cuando, cuando, y, y, sí. y la negociarán. Este, nosotros ojalá haya un, un cambio real, en, por lo menos en la transparencia de la situación. Ministro, lo traigo a algunos problemas. Problemas no, en realidad la realidad interna. Faltan ocho meses para que asuma un nuevo gobierno. Eh, la posibilidad de que sea un gobierno de coalición, ¿usted dónde se sintió más cómodo? ¿En cancillería o se sintió más como en industria? Una pregunta muy difícil. Yo desde, vengo del sector tecnológico e industrial, por lo tanto, lo natural para mí era el Ministerio de Industria. ¿Ingeniero? Soy Cuando... ingeniero electricista, conocía mucho del sistema eléctrico, conocía la tecnología digital, me fui empapando de todas las demás áreas, pero era el camino natural para mí estar ahí. El 3 de noviembre recibí una llamada telefónica estando en un fin de semana largo en Buenos Aires y por supuesto que no iba a decir que no. Y estoy a gusto en la Cancillería, donde, donde me encontré un equipo profesional sólido, este, me encontré muchos desafíos, cosas para hacer. Creo que venimos haciendo un buen papel. Este, de manera que en realidad estaré donde el presidente electo, que va a ser Álvaro Delgado. Me lo diga. Como pasa en todos los, eh, los lugares de, de, de decisión, quedan puertas abiertas cuando termina un gobierno. ¿Le gustaría ser canciller para continuar trabajando en las cosas que...? Estaremos a lo que Álvaro Delgado diga. Estoy a gusto donde estoy. ¿Va a ser campaña? Voy a apoyar en lo que me pidan. En la parte técnica ya estoy en los equipos técnicos desde el principio. Y su dupla con Albertoni fue bastante ponderada. ¿En el caso de que usted sea canciller nuevamente le gustaría...? Me llevo muy bien con Nicolás desde hace 10 años que lo conozco un poco más. Este, trabajamos juntos en la docencia en la Universidad Católica uh -huh. compartimos mucho el punto de vista de cuál es el, el camino para lograr mejor inserción del Uruguay y sabemos que es un trabajo de largo plazo así que con mucho gusto estaría con él eh, lo hablamos... como siempre esto depende de decisiones que no son nuestras de la gente <laughs> hablábamos eh, recién con el senador García sobre bueno, elecciones, diferencias entre el frente, etcétera ¿Le preocupa algún tema en especial, viéndolo de adentro en materia internacional, si gana el Frente? Eh, a ver, sí, creo que hay algunos matices de diferencia. Creo que en muchas cosas el Uruguay ha tenido una política de Estado en esto, pero sí me preocupa que durante el gobierno del Frente primaron las afinidades ideológicas a los intereses del país. Y eso creo que fue muy claro. Y ahora podría pasar lo mismo. O sea, en el fondo eso termina transformándose en una discusión sobre si seguimos más con los amigos políticos o en lo que más nos conviene. Y si estamos en un momento donde el mundo está muy complejo y hay muchos bloques distintos con conflictos, nosotros tenemos que tener una posición propia, defendiendo nuestros intereses y no simplemente alinearnos con uno de los bloques. Y eso sí me preocupa. Bueno, en el caso de ganar la entidad del Frente, con este, mi ley allí presente varios años, no parece fácil la cosa. Sí, o Venezuela, donde no sabemos sí. Sí. el Frente Amplio, si, si la condena o no. Hay un grupo que dice que es una democracia, otro grupo que dice que no. No, no los he escuchado hablar para nada sobre lo que está pasando ahora, este, pero eso también indica un alineamiento internacional donde, como dije, priman algunas cosas sobre otras. Vienen las elecciones norteamericanas. Yo estoy recibiendo en mi celular dos preguntas, eh, que es, un, mejor dicho, una pregunta por, hecha por dos preso, personas. ¿Coinciden? Este, antes de que termine este gobierno, ¿se conseguirá la visa abierta para los Estados Unidos? Está bastante avanzado, ojalá. Depende más de ellos que de nosotros. se una vez la visa abierta. Se un tiempo. ¿Por qué se perdió? La verdad que no sé. decisión de Estados Unidos de cerrarse más vinculado a su problemática de política migratoria, supongo. Pero fue hace uh -huh. muchos años. Lo que ahora estamos muy cerca, ellos tienen un procedimiento en el cual miden el porcentaje de visas rechazadas. Y de acuerdo a eso, si estamos por abajo de un límite, este estamos elegibles para un programa sin visa. Uh -huh. Y estamos muy en el borde, vamos a ver las estadísticas que dan. Este, hemos hecho algunos planteos explicando algunas cosas, como que hay muchos uruguayos que viajan con, sin visa porque tienen pasaporte extranjero, por lo tanto no entran en la estadística. Y si entraran, estaríamos claro. clarísimos en, en el porcentaje exigido. Hay buen ambiente del otro lado, vamos a ver si podemos... Avanzar antes de fin de año. Sí. Eh, canciller, usted recién hablaba de, de esa llamada que recibió en noviembre. Me, me retrotrajo que eso tuvo. fue por una repercusión, ¿no? Que tuvo que ver con Bustillo. Él está de licencia hace ocho meses. ¿Qué va a pasar con. Él con terminó su... su licencia en el día de ayer. ¿Día de ayer? ¿Y que, cuál va a ser su.? está destino? trabajando en el área de política de la Cancillería. ¿Está ahora como asesor de Cancillería? Sí, en el área de política. Bueno, él es funcionario de Cancillería. Dentro de la Cancillería uno tiene. Cargos que son de dirección y cargos que son de asesoría de los directores y demás. Él está en un cargo de, de asesor en el área de la Dirección General de Política. El día de ayer, entonces, retornó de su licencia y está en funciones en Cancillería. Sí. ¿Lo está asesorando a usted directamente? Está en el equipo de, de política general que dirige el embajador Sandín. Está como asesor. Uh -huh. eh, ministro, algo hablamos muy, muy por arriba al comienzo y Jorge volvió a nombrar las elecciones de los Estados Unidos. Es un gran tema hoy, ¿no? Eh, me está mirando con particular atención Uruguay, lo que está pasando y la preocupación por si va o no va a estar Biden. O, eh, en fin, no y, hay nada claro, pero no, no sé si están nada. siguiendo con particular eh, eh, atención. A ver, yo diría lo siguiente, el mundo está muy complicado y muy cambiante y Estados Unidos no es la excepción y nos preocupa muchísimo porque Estados Unidos no deja de ser la principal economía del mundo y, y un aliado histórico del Uruguay. Líder de Occidente. Este, nosotros... Nos queremos llevar bien con Estados Unidos en cualquier escenario y hemos hecho esfuerzos para acercarnos a la administración cuando estaba Trump y también ahora cuando estaba Biden. De hecho, yo mismo voy la semana que viene a reunirme con Blinken, a una reunión de, de la APEP, esta este, eh, Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, este, que lanzó Biden el año pasado con el presidente, eh, la cumbre fue con el presidente en noviembre, justo cuando me hizo la llamada... Le tocó todo. Este, tenemos una segunda reunión ministerial la semana que viene. Se han avanzado en cosas de emprendedurismo, de redes de inversores ángeles para startups en América Latina. Hemos avanzado con, con temas de, en general, con un montón de convenios que se firmaron. Este, y seguimos en, en tratando de avanzar lo mismo con esta administración. Al mismo tiempo, hay unos proyectos de ley muy interesantes para Uruguay en marcha en el Congreso, que también queremos seguir empujando, Que son bipartisanos esos congresos, esos proyectos de ley, es decir, que son de los dos partidos políticos. Quiere decir que tal vez sobrevivan a un eventual cambio de, de signo de, del gobierno. Este, y Uruguay va a seguir tratando de tener la mejor relación con Estados Unidos y, en lo posible, abrir el mercado norteamericano lo máximo que se pueda. Hoy exportamos muchos servicios de tecnología, incluso a Estados Unidos, es nuestro principal cliente para la industria de tecnología y de la información. Por supuesto que seguimos exportando bienes también y estamos incluyendo a los cítricos algunos nuevos, como los limones, en fin. Hay que seguir la relación. Pero más allá de eso hay una orientación global de Estados Unidos que puede cambiar mucho en temas geopolíticos si, si cambia eh, el signo. Y evidentemente hay que estar muy atento, monitorearlo. El desafío de un país pequeño como Uruguay es navegar en aguas donde las potencias pueden cambiar su orientación, donde incluso se pueden enfrentar más o menos, y esa es la dificultad que tenemos que enfrentar. Ahora vemos... Que le subieron los aranceles a China en forma unilateral. La guerra comercial, esa nos preocupa. Este, sería mejor que el mundo volviera a la época en la que las reglas de comercio eran las de la OMC y se, y se funcionaba con reglas uniformes para todos los países y no de acuerdo a las afinidades, porque eso a los países pequeños nos, siempre nos complica la vida. Y el mundo también, si el comercio fluye libremente, se crece más que cuando hay barreras y, y hay trancas. Las guerras, 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 ¿cómo lo están viendo? Ucrania, Israel, Palestina. Eh, muy, muy triste lo que está pasando en el mundo con las guerras, ¿no? Estamos teniendo 55 guerras. Este, estas dos son las más visibles, son muy cruentas. Nos preocupa, nos preocupa la situación de, de Ucrania, por supuesto, y estamos... Eh, preocupados porque se encuentre una solución donde Rusia deje de agredir, nos preocupa lo que pasó en Gaza el, el 7 de octubre y la respuesta de Israel que a esta altura tiene consecuencias humanitarias serias y hay que encontrar una salida para que llegue la paz cuanto antes. El costo de esas guerras también este, serán muy grandes aún cuando lleguen a la paz, se dice, no sé, usted lo sabe más. Y seguramente reconstruir países es carísimo canciller gracias por, por venir ¿eh? este fue muy grato recibirlo esta noche gracias a ustedes